Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias de Última Hora. Estados Unidos está considerando frenar importaciones de productos nicaragüenses como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega, indicaron varias fuentes del gobierno con conocimiento de los planes a los medios de comunicación internacionales. Según las conversaciones internas, el gobierno estadounidense buscaría bloquear algunos de los rubros más importantes que Nicaragua exporta a Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, al que se incorporó República Dominicana, vigente desde 2006. El movimiento sería la salida que la Casa Blanca habría encontrado para limitar la participación de Nicaragua en este tratado, tras haber concluido que no tiene autoridad legal para sacar a un país miembro del tratado, indicaron los funcionarios a los medios de comunicación. En su lugar, argumentarán su autoridad de tomar estas decisiones por razones de seguridad nacional. La semana pasada, la portavoz del presidente Biden adelantó que Estados Unidos seguirá tomando medidas junto a la comunidad internacional por el deterioro drástico del respeto por los principios democráticos y los derechos humanos en Nicaragua. La tensión entre Estados Unidos y Nicaragua subió de nivel en agosto, cuando Managua retiró el beneplácito al nominado del presidente Biden para embajador en ese país. Según el gobierno sandinista, el diplomático representa la política injerencista de Washington. Las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos se han tensado desde el año 2018, cuando estallaron violentas protestas contra el presidente Daniel Ortega, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.